El único. Han destruido familias, incluyendo la mía. Han hecho sufrir a mucha gente. Han hecho mucho daño. Si el objetivo era causar daño, lo han logrado. Pero si el objetivo era también vencer para saciar los egos de una venganza, eso no es posible. Y no es posible porque después de tanto daño, el ser humano, aunque sea noble, cada vez le importa menos el dolor o perder más, el rechazo, la constante falta de respeto o que te rompan el corazón aún más. A esos seres humanos no se le vence con mentiras, ni con ataques, ni con prisión. Porque esos seres humanos saben que la vida no inicia ni termina, ni con la pobreza, ni con la abundancia, ni con el dictamen de un juez. Quienes han sufrido tanto sabemos que la vida es mucho más que eso. Luego de toda una vida de paz y armonía, de trabajo, sin un solo conflicto ni un solo tema judicial, y se sorprendería que ni siquiera una multa de tránsito. Los últimos 5 años han sido muy duros, llenos de ataques y una feroz persecución que no se la deseo a nadie. Además de lo que se ve, lo obvio, sepa usted, magistrado, que durante este proceso, a modo de ejemplo, he perdido mi abuela, mi hermano murió de un cáncer, mi padrastro murió de un infarto, mi padre biológico enfermó y fue llevado a una clínica mientras me observaba en la televisión que me paseaban esposado con casco y chaleco antibala. Luego de estar en la clínica, murió también. Mi madre y mi esposa han perdido su salud y la paz. Mi familia entera está sufriendo y sigue sufriendo. Mis hijos están creciendo sin el acompañamiento integral de un padre. Durante este proceso he tenido que operarme en 5 ocasiones los ojos. Cargo con un grillete electrónico que lesiona mi salud ante la inflamación que ha generado esta persecución política, habiendo depositado ya 3 certificados de especialistas indicando que es lesivo a mi salud. Y si no lo sabe, sepa usted que cargo con 3 enormes piedras en los riñones que hace más de 3 años debí sacarlas y no las he podido sacar para no retrasar ni un día este proceso. Sí, honorable juez, y usted no lo sabe, cada vez que usted me ha visto en esta sala, en las más de 100 audiencias que hemos tenido, de más de 12 inhumanas corridas horas, he cargado con esas 3 piedras, con ese dolor, y aún así no he fallado a una sola audiencia por ese motivo. Como parte de esta venganza, estos señores le enviaron esa absurda acusación al gobierno de los Estados Unidos. Y luego de tener más de 20 años de excelentes relaciones con ese amigo país, le solicitaron y le insistieron día a día que me quitaran la visa a mí y a toda mi familia. Dicen que eso se soluciona cuando se soluciona esta acusación y puedo vivir con que lo hagan conmigo, a pesar de que haya perdido todo mi historial médico en Estados Unidos. Pero que lo hagan con mi esposa y con mis 2 hijos menores de edad es un acto de crueldad, abusivo, con el cual no estaré conteste nunca. Mis hijos tienen sus médicos en Estados Unidos y por ellos, por esa cruel acción, mis hijos han perdido ese derecho y esa necesidad. Mis 2 hijos, desde antes de yo ser servidor público, estudiaban en el mismo colegio norteamericano, recibiendo incluso honores del propio actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como usted lo puede ver en pantalla. Y ellos procuraban, al igual que yo y toda mi familia, poder asistir a universidades extranjeras. Pero mis verdugos, en su insaciable venganza, le han quitado ese derecho y sueño a esos 2 niños. Quizás usted pueda enmendar parte de este abuso con un acto de no lugar, o al menos eliminando todas las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que son las más evidentes que nunca sucedieron, que por demás no hay pruebas, ni nadie lo ha señalado que así fuera. Muy por el contrario, 2 peritos, uno de ellos designados por un juez,
certificaron que no hubo enriquecimiento ilícito ni lavado de activos. Y esas son pruebas contundentes que la PEPCA no pudo controvertir. Magistrado, las personas que más he ayudado en mi vida son las que en el momento más importante me traicionaron y que han mentido en esta acusación para salvarse. Y esto es muy duro, ¿eh? Pero es la verdad. Es duro entender que la vida no se compone solo de rosas, sino también de espinas. Fui arrestado sin tener la menor idea de lo que había hecho. Y luego de ese arresto viví la traición del amigo que más había querido, el que más había ayudado. A iniciativa de él, se sumaron otros de gran afecto y de más de 40 años de amistad. A mí me enseñaron a no traicionar a quien me abrió las puertas de su casa, a quien me invitó a sentarme con su familia, a quien te dio de comer a ti y a tu familia. Tener temor a ser arrestado es comprensible. Escapar y esconderte está mal. Y sé que no todos soportan una persecución o prisión, lo sé, lo entiendo. Pero ser mentiroso, traidor y malagradecido es otra cosa. Y eso nunca lo seré yo. Los hombres pueden caer, pero los principios no. He sido íntegro, honesto y solidario. He sido leal, amigo de los amigos. Y lo seguiré siendo. Conmigo ha querido dar un ejemplo, un castigo represivo político. Y demostrar que quienes no están con ellos, están contra ellos. Encarcelar al ex procurador era un paso necesario para justificar el encarcelamiento de otros ministros y altos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, como todos lo han visto. Y no hay mejor prueba del objetivo y la efectividad de este maquiavélico plan que el resultado de las pasadas elecciones, si todavía alguno se lo sigue preguntando. Ambiciones sin límites que se suman a venganzas innecesarias. Lo que me está sucediendo a mí, magistrado, si no se detiene, si usted no lo detiene, creará el peor precedente jamás visto en nuestra historia judicial. Hoy lo digo con humildad a usted y a todo el que me está escuchando, porque de eso se trata una audiencia pública. Esto le puede suceder a cualquiera, magistrado, y si no lo detiene en su rol, le aseguro que le sucederá a muchas otras personas más. Lo advertí públicamente cuando me sucedió y muchos no los entendieron. Hoy lo reitero, no solo a los de ayer, sino a los de hoy y a los de mañana. Si esta acusación pasa a juicio de fondo y esta prisión continúa, les sugiero que miren este caso y que observen lo que han hecho conmigo. Y prepárense, porque todas las acusaciones que hoy me hacen estas personas, ellos mismos les cambiarán el nombre, la institución, y le colocarán el nombre del funcionario que decidan destruir. Cuando su nombre sea insertado, ya será muy tarde para reaccionar. ¿O es que acaso no saben que en la solicitud de medidas de coerción con las que estoy privado de libertad, tal cual le estoy diciendo, utilizaron el modelo del caso de la lotería para llenar mi caso y enviarme a prisión? Miren la página 294 de mi medida de coerción por la cual estoy hoy preso, y van a ver que ahí están todos los nombres de las personas de la lotería. Con ese documento, con nombres de la lotería, cambiando nombre, he tenido yo 3 años privado de libertad. Cuando les digo que solamente hay que cambiar su nombre, es porque he sido víctima de ello. Estas posiciones son efímeras, asegúrenlo. Complementando lo presentado por mis abogados, a quienes les agradezco su gran esfuerzo y profesionalidad, hoy le demostraré a usted, honorable magistrado, y a quienes me escuchen, que he sido más transparente y honesto que la mayoría de los demás servidores públicos. Y solo me refiero a los más serios, solo con eso me comparo, no con un grupo de burdos sinvergüenzas que están acabando con el país. El día de hoy no solo amerita la atención de este tribunal, sino también la atención de los pocos funcionarios serios de hoy y de mañana,
y en especial de los que al igual que yo vienen del sector privado con un patrimonio previo y que por vocación han decidido servir a su país. Honorable juez, decirle a usted y a la población que propiedades que tienen hasta 20 años de ser adquiridas, que fueron adquiridas 20 años después.